De sidra, está conectado ahí, técnico de Carlos, aquí, sí. fanático del boxeo, me dice, Fredito, tienes al medallista de oro. Salúdame ahí el Cano, porque si no, después me Saludo, regaña. Cano, saludo, Cano. Edgardo de Jesús. Gracias Edgardo de Jesús. Carlos de Jesús, saludo, un placer y espero conocerte un día de frente. Pero eres fanático del boxeo, fanático de la comida, no te puedo decir el sitio, y fanático de Carlos Colón. ¿Qué mezcla? No, esa mezcla es para explotar. Es para explotar. Es para explotar, no, Mira, eso está y eres malo. chiquitito, eres bien chiquitito. Ah, no, eso ya es explota. Te pregunto, cuando llegas al boxeo, peleas en la carpa, quiero ir la historia llevándola poco a poco para aquellos amigos que no te conocen puedan, ¿verdad? Valga la redundancia, conocer la historia de Oscar Collazo, nuestro medallista de oro panamericano. Después de la carpa, ¿qué te vieron? O sea, ¿qué tú hiciste? ¿A quién le ganaste que abriste los ojos para llegar hasta esta medalla? Algo tiene que haber pasado. El año completo peleando en cartelera, peleaba aquí, no perdía, representé a mi escuela. Ah, y hasta que me dijeron entrenadores grandes, Carlos Negrón, que es mi amigo de Villalba, él dijo, en ti veo, te veo en grande. Ah, y mucha gente, palabras, viste, uno, si la gente lo ve, pues yo Fueron también. viendo el talento, como Sí, hablamos en la lo primera vieron, vez. viste, yo era, no era el boxeo que estoy, era ahora, obviamente, tuve que, Sí, pero ya desde pero el principio ya sí, estabas ya todo mostrando. mundo, ya, esto va a ser bueno, esto va a ser bueno, esto va a ser grande. Y así estuve hasta mi primer viaje. Que primero te voy a contar una anécdota aquí. Dímela, dímela. Yo iba a ser, yo quería ser el equipo cultural, al principio. Y me dijeron, ¿tú quieres ser el equipo? Pues tú, vamos a ver si eres bueno, de verdad. Te retaron. No, no, no voy a decir, había gente de Federación. ¿Tú quieres ser el equipo? Vamos a ver si eres bueno. Me trajeron el número 2 de Estados Unidos. Uf. Y me lo gané 5-0. ¿Cómo? Cómodo. Wow. Después eso fue un sábado, y me dijo, vamos a probarte otra vez. El miércoles me fui de viaje para Dominicana, mi primer torneo internacional. Peleé 4 veces y cogí la medalla de oro. Cuando yo regresé a Puerto Rico, digo, ¿Qué más ¿qué me más vas a me poner? tiene? Ok, ya ni más nada, está en el equipo. Y gracias a Dios, así fue que hice Eso el se equipo. llama demostrar el talento no con las palabras, sino con las acciones. Con los hechos, leyes. Y estuve trabajando en eso, quise hacerlo, no, no, para el lado, buscar para el lado, buscar para el lado. Y tú peleando en así, cartera en el sur, peleaba, peleaba, hasta que me tocó esa oportunidad, que es de los Estados Unidos. Antes de ir a nuestra primera pausa, quisiera preguntarte, pues todo esto, ¿sabes? Esto no puede pasar, y si él se va de aquí sin esta pregunta, lo perdimos. ¿En qué momento te diste cuenta que estabas a otro nivel en el boxeo? Mira por dónde voy con la pregunta. Todo atleta que ha llegado en tu zona deportiva, pues como, y nosotros mismos, Jay, Mónica, que es atleta, este servidor en el pasado, pues crecimos jugando algún deporte. Pero hay veces que cuando tú llegas a los 15, 16 años, tú te das cuenta que ya las escuelas, los escuchan el béisbol, te empiezan a ver qué es lo que tú estás recalcando que pasó contigo. Que la gente se acercaba, esos entrenadores reconocidos de Villalba decían, este muchacho tiene el material. O tiene ese ángel que se necesita, ¿me entiendes? Boxísticamente hablando en tu caso, para estar a otro nivel. ¿A qué edad? ¿O en qué momento? O sea, tú ya estabas en Estados Unidos, estás en tal torneo, ¿te diste cuenta que ya tú estás por encima de tus amiguitos, que tú estabas listo para ser un profesional? Cuando, bueno, en Puerto Rico, fueron 2 veces. En Puerto Rico, cuando yo gané tercera vez en la campeón nacional, que no había perdido en ese año, Invicto. sí, y no había perdido, y yo dije, estoy en Puerto Rico, estoy a otro nivel. O sea, uno lo dice, uno mismo lo dice Claro, por ahí, ¿me entiendes? Uno claro. sabe lo que uno da. Luego cuando yo fui, que yo dije, esto me gusta, yo vi, esto es lo mío. Cuando fui a clasificatorio para el mundial, cogí bronce. Hice 3 peleas, peleé con Cuba, 3-2, una pelea cerradísima. Con No, no, Cuba no, no, eso, no, a pero ese no fue el mismo que muchacho. estaba aquí ahora. Sí. Fue otro. Pero Oscar, perdonando que tienes el uso de la palabra, nosotros como ahora como seguidores y productores de deporte, en cualquier categoría, tú pierdes con Cuba, es una pérdida Es una victoria moral. moral, moral. Gracias, Ole. Cuba siempre tiene unos equipos bien fuertes en Se crema. béisbol, en En voleibol, todo, en en todo. todo. Se preparan una cosa espectacular. Sí, pues ellos lo tratan bien allá, en cuestión de económico, ellos están aquí para Es allá lo único que peleando. ellos hacen. Sí, ellos no hacen más nada, ellos están 100% en el deporte. Y después que yo estuve en ese torneo, cogí bronce, que clasifiqué para el mundial, que yo lo deseaba,
lo deseaba y como deseaba esto y lo hice, deseé estar en un mundial y se lo dije a mi mamá, que ella sabe que está testigo. Yo dije, voy a representar a mi país, voy a ponerme ese uniforme de Puerto Rico y lo logré. Ahí fue que me di cuenta que esto es lo mío. Oye, vamos a nuestra primera pausa en Tu Zona Deportiva, saludando al 3-2-1 Héctor Rodríguez. Los muchachos de la cancha de Rayo están conectados. Chiqui Star está conectado. El cubano Rodrigo García también. Bueno. Y un abrazo bien grande, que sé que está conectado por ahí, porque me llegó un texto. A un amigo, un hermano, el doctor Rafael Batista Cruz. Gracias a él y a Jesucristo, En Tu Zona Deportiva creció y está conectado. Un abrazo para por ahí a través del internet en California. Vamos a la primera pausa y regresamos. Esto es En Tu Zona Deportiva. Muy bien. Y regresamos en Tu Zona Deportiva, WIPR Radio, todos los viernes, Jorge J, de 7 a 8, como dice la canción. Banquete deportivo. Con los atletas de calibre mundial, ¿en dónde más? En Tu Zona Deportiva. Hoy estamos con el medallista de oro por Puerto Rico en el boxeo, Oscar Collazo. Oye, mi segundo apellido es Collazo. Collazo. Mi mamá debe estar ahí en casa con el pecho inflado también. Saludo a mi señora madre María Collazo. Bueno, estábamos antes de la pausa hablando sobre los orígenes, ¿verdad? Podemos decirlo así, de Oscar Collazo, antes de entrar con lo que pasó en el pasado panamericano, porque quiero darse un poquito más adelante para que la gente conozca quién es Oscar Collazo. Claro. Porque en otros programas, en las noticias, en todos los lugares que te han llevado, 10 o 15 minutos y se acabó y vete afuera. ¿Y qué sentiste? Pues alegría, porque va a sentir. Claro. ¿Y qué pasó? Pues me recibieron. ¿Y tu primer plato? Pues la comí de mami, ¿verdad que sí? De pay. Pero aquí queremos sacarle un poquito más. Ir más allá. Okay. Llegas a esta competencia, le ganas al número 2 en Estados Unidos para poder demostrarle a no solamente al mundo, sino a la delegación de Puerto Rico que tú estás preparado para representar a Puerto Rico. ¿Y qué pasó ahí? Porque de la nada no llegó esto. Tuviste unas competencias que no te fueron bien y seguiste intentándolo porque leí tu historia hasta llegar a esto. Explícalo a todos esos amigos qué fue lo que pasó. Pues luego de esa que peleé con Estados Unidos, como dije, fui a Dominicana para demostrar otra vez y cogí mi primer oro internacional. ¿Qué año? Eso fue en el 2016. Y fue mi primer viaje, mi primer torneo internacional. Y luego vamos a seguir torneos internacionales, Copa del Pacífico, fui a dos torneos más en Dominicana, que cogí oro. Y así tuve el año completo hasta el Mundial, fui al clasificatorio mundial, cogí bronce allá. Luego fui al Mundial, le ganamos a Bielorrusia 5-0. Y 5-0 otra vez. Sí. Wow, muchachos. Le dimos un conteo en el segundo round y todo. Y fue su campeón europeo allá. Y después perdimos con Cuba, con el mismo que perdimos, que fue para de bronce. Otra vez Cuba en el camino. No, viste, no nos ha ido bien, no hay en los boleos, pero demostramos bien. Ya tuve la bandera de Cuba, Dios mío, otra vez. Y luego fuimos para los centroamericanos, los clasificatorios. Y clasificamos bien, perdimos con México allá. Luego, pero... Dame una pausa ahí. ¿Perdiste cuánto? Me gustaría saber. O sea, ¿fue apretado? Fue 3-2 apretado. Fue a una pelea. Pasa que no fui con la... Sí, un 3-2 es por cualquier lado. Sí, apretado. Cualquiera puede ganar. Y yo sé que... Estaba apretado. ¿Qué te dio tu esquina? No, que cuando terminó tu esquina, Raúl, sabía que estaba apretado. Fueron honestos. Y yo sé que un negociador no me va a engañar conmigo mismo. Y perdimos contra él apretado, y eso no, cada vez que yo pierdo, a mí me gusta siempre darle más duro, dale. Yo soy... En vez de caerte y... Voy más duro. Exacto. Y fui para los centroamericanos, y nos tocó el mal voleo con Colombia, con que perdí allá, la casa, fue la primera que habíamos peleado con él. Sabíamos el calibre que él tenía, sabíamos que él era un boxeador fuerte, su campeón olímpico. No me metió miedo, hicimos un primer round perfecto, pero la condición nos mató, esa primera pelea. Eso te iba a decir, esa condición que mostraste, se debe a que, háblame en arroz y chuela, porque te hemos visto tan sólido, obviamente ganaste la medalla de oro, pero en aquel momento como que flaqueaste, como decimos nosotros en arroz y chuela. Sí, no, la condición no afecta, no esperábamos esa...
esa capacidad de él de ir a frente todo el tiempo.